Bienvenidos al canal Ciencia, Historia y Deporte. Proseguimos con los vídeos sobre historia. Hoy vamos a recordar un momento épico y de leyenda de los ya de por sí épicos tercios españoles, que tendrán su vídeo monográfico en su momento. Este no es otro que el conocido como Milagro de Empel, donde 4.000 soldados del tercio dieron una lección de coraje, sangre fría y cumplimiento del deber más allá de su propia vida. Un acto heroico que hoy queremos traeros a todos y de paso rendirle un homenaje desde aquí. Sin más, desde el canal Ciencia, Historia y Deporte, el Milagro de Empel. Retrocedamos en el tiempo. Viajemos hasta el siglo XVI. Una época en la que el Imperio Español dominaba el mundo conocido con puño de hierro. Auténtica superpotencia indiscutible del globo, su supremacía política, militar y cultural durante siglo y medio quedó en los anales de la historia. Se le conoció como el Siglo de Oro Español. Durante las últimas décadas, España había conquistado casi toda América, derrotado a los franceses en las batallas de Pavía y San Quintín, entre otras. Detenido el avance del Imperio Otomano por Europa, en la batalla de Lepanto, e incluso colonizado zonas de Asia, como las Filipinas, llamadas así en honor al rey español Felipe II. Se convirtió en el primer imperio planetario existente, siendo respetado y hasta temido por enemigos y aliados. Todos estos éxitos militares no habrían sido posible sin la aparición en escena de los llamados tercios. Era mucho más que la simple organización de la infantería para adaptarse a los tiempos. Era, como definiría el propio Calderón de la Barca en su poema dedicado a estos soldados, una religión de hombres honrados. Creados en 1536 por Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, con tropas españolas que se encontraban en Italia. Modernizó y profesionalizó los ejércitos, añadió el uso de las armas de fuego de manera generalizada y, sobre todo, dotó de una misión sagrada a sus miembros, casi divina, que hacía que el deber y el bien común primasen incluso por encima de la propia vida. Esto les convirtió en unas tropas feroces, eficaces y con una determinación que les hacía casi invencibles. Durante 150 años dominaron los campos de batalla de Europa y el mundo entero, llegando incluso a derrotar a los afamados y míticos samuráis japoneses. Los tercios españoles causaban auténtico terror en las tropas del resto de naciones. Sirva como ejemplo la frase que repetían los hombres del ejército inglés: a los españoles, por mar los quiero ver, porque si los vemos por tierra, que San Jorge nos proteja. Con estos antecedentes, llegamos al año 1586. En España reina Felipe II, hijo del gran Carlos I de España y V de Alemania, y bisnieto de los reyes católicos. Los Países Bajos habían iniciado una guerra de independencia contra el control territorial de España. La causa principal que esgrimían era ser de religión protestante. Esto convirtió esa rebelión en una guerra religiosa para el monarca del imperio, que se consideraba a sí mismo el principal adalid del catolicismo en el mundo.
Los ingleses, principales enemigos de los españoles por aquellos días y también de religión protestante, se aliaron y dieron apoyo a los independentistas holandeses, complicando aún más la situación. A este conflicto se le conoce de distintas maneras: Guerra de los 80 años, Guerra de la Independencia de los Países Bajos o Guerra de Flandes, y duró, entre idas y venidas, de 1568 a 1648. Pero volvamos a 1585, año que nos interesa por el suceso que da título al vídeo. A primeros de diciembre, el Tercio Viejo de Zamora, al mando de Francisco Arias de Bobadilla, se encontraba combatiendo en una pequeña isla llamada Isla de Bommel, entre los ríos Mosa y Waal. Formada por unos 4.000 hombres, quedaron completamente aislados y bloqueados por una escuadra de más de 100 barcos y al menos 12.000 hombres del bando anglo-holandés. Totalmente indefensos ante el posible cañoneo de las naves enemigas, expuestos a un tremendo frío y sin víveres, se refugiaron en un pequeño monte de la isla llamado Monte de Empel a la desesperada. No tenían opciones, serían eliminados en cuanto el oficial al mando holandés ordenase el ataque. Aún así, este no las tenía todas consigo, sabía que derrotaría a los españoles, de eso no había duda. Pero la fama de guerreros legendarios de los tercios le hizo pensar en cuán cara le costaría esa victoria. Así que se dijo: están desesperados, muertos de frío, desnutridos y sin esperanza de victoria. Si les ofrecemos una rendición honrosa, conservando las banderas de sus pabellones y así mantener el orgullo y salvar su vida, nos ahorraremos perder muchos hombres. Cuando este ofrecimiento llegó a los españoles, la respuesta de estos dejó sin habla a sus adversarios. Esto es un tercio español. Preferimos la muerte a la deshonra. Hablaremos de rendición cuando estemos todos muertos. Perplejos, los holandeses no sabían muy bien cómo reaccionar, así que decidieron darles hasta la mañana del día siguiente para cambiar de opinión y evitar un baño de sangre. Los españoles se prepararon para morir, pero lo harían luchando hasta las últimas consecuencias. Darían hasta la última gota de sangre por defender su imperio, algo mucho más grande que ellos mismos y por lo que pensaban valía la pena morir. De repente, uno de ellos tropezó con un trozo de madera. Curioso, lo desenterró para ver qué era. Era un retablo de la Inmaculada Concepción y bien conservado. Decidieron juntarse todos alrededor de la Virgen y rezar por la victoria. Durante esa noche, un viento gélido descendió hasta la zona del río Mosa. Tanto fue así que se heló. Cuando los soldados del tercio se dieron cuenta, salieron de su refugio a cubierto y, en silencio, caminaron sobre el río, asaltando los barcos por sorpresa y tomándolos o quemándolos en el proceso. Fue una victoria inapelable. Solo unos pocos barcos y su tripulación consiguieron escapar de la escabechina. El almirante al mando holandés, que se encontraba entre los supervivientes, solo pudo decir: Dios es español y ha obrado este milagro. En recuerdo y homenaje a este suceso, la Inmaculada Concepción es la patrona de la infantería española. Desde un punto de vista pragmático, es evidente que no fue un auténtico milagro. El río seguramente ya estaba muy congelado antes de la noche, y la bajada de temperatura que vino después solo terminó de culminar ese proceso. Pero desde un punto de vista simbólico, esto era un golpe moral para todos los enemigos del imperio. España, que ya tenía una infantería mítica que despertaba auténtico pavor por sí misma, ahora, además, contaba con la mística de ser ayudado por Dios en los momentos de necesidad. Esto no hizo sino que aumentar el aura de invencibilidad para los tercios y su dominio en el campo de batalla de la época. Hasta aquí el nuevo vídeo de temática histórica. En breve subiremos más contenido al canal, en este caso de temática deportiva.
la historia de Ronnie Coleman, el rey del culturismo. Gracias por las visualizaciones y un saludo.